justificación si procede la propuesta de la Agrupación Intermunicipal de los Servicios Sociales de Base, desestimando las alegaciones presentadas por las trabajadoras. En la sesión de la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de la zona de Tafalla, celebró el día 27 de noviembre de 2013, se aprobó por unanimidad desestimar las alegaciones presentadas por las trabajadoras del servicio a domicilio de la Valdorba, doña Ana María Higuera Ortega, doña Teresa Usach Aldazábal, doña Olga Recalde Murillo y doña María Victoria Tellechea León, a la modificación de la plantilla orgánica, dado que este acuerdo debe ratificarse por cada uno de los ayuntamientos integrantes en la mencionada agrupación intermunicipal. Se propone, primero, ratificar el acuerdo de la Comisión de Coordinación de la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la zona media de Tafalla, por el que se desestiman las alegaciones presentadas por las trabajadoras del servicio a domicilio de la Valdorba, doña Ana María Higuera Ortega, doña Teresa Usach Aldazábal, doña Olga Recalde Murillo y doña María Victoria Tellechea León, a la modificación de la plantilla horaria, y se aprueba definitivamente por parte de la agrupación la modificación de las condiciones laborales y la plantilla de las trabajadoras del servicio a domicilio de la Valdorba. Y segundo, dar traslado de este acuerdo a la agrupación intermunicipal a los efectos oportunos. Decir que vamos a ratificarnos porque al final lo que sí que hicieron mal fue presentaron fuera de plazo las alegaciones. Una de ellas fuera de plazo y la otra estaba con términos erróneos. Si no, habríamos votado como la otra vez en contra porque no nos pareció bien pues cómo lo habían gestionado de cara a los demás pueblos. ¿Votos a favor? Unanimidad.